Empieza la temporada de FIFA 23. Si necesitas monedas para hacerte el mejor equipo, compra tus monedas en u7buy.com. Tienes el link en la descripción del vídeo, compra la cantidad que tú quieras y además con el código GAMER tienes un 5% de descuento. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo tutorial de regates donde voy a explicar cómo hacer la bicicleta. Aparte de explicaros cuáles son los controles y qué necesitamos saber para hacerla, quiero que comentemos en los comentarios, a ser posible, evidentemente, qué opináis de este regate, si es efectivo, no es efectivo, si lo utilizáis o no. Yo personalmente quiero enfocar este vídeo a plantearnos si es efectivo o no es efectivo este regate. Y como siempre en todos mis vídeos os traigo un montón de goles, un montón de jugadas para fundamentar el vídeo, evidentemente. Si digo que un regate es efectivo, pues evidentemente os tendré que traer un montón de goles utilizando ese regate o un montón de jugadas donde se ve la eficacia, ¿no? Bueno, personalmente yo creo que es un regate muy bueno, que quizás este año no es de los más efectivos que hay, pero es muy útil en algunas situaciones en particular, ¿vale? Y además renta mucho porque es muy fácil hacerlo. Os explico cómo se hace. Aquí veis el mando. Y vamos a hacer semicírculos con el joystick derecho, ¿vale? De arriba abajo. Para que con las piernas el jugador haga las bicicletas. Quiero decir, en cada giro el jugador mueve una pierna determinada y así hace el efecto de la bicicleta, ¿vale? También se puede hacer en parado este regate, pero realmente no es tan útil como haciéndolo en movimiento. Digamos que sería un movimiento así hipnótico y en un momento haces el giro, pero lo más ideal es hacerlo en movimiento y haciendo el giro para driblar al defensor, ¿vale? Este regate, para hacerlo realmente necesitamos una estrella de filigranas, nada más. Es decir, lo puede hacer cualquier jugador. Ahora, influyen otros aspectos como por ejemplo la agilidad del jugador, en fin, también la estabilidad por si nos chocamos con algún defensa que mantenga el equilibrio y la estabilidad. Y bueno, como veis, yo lo utilizo bastante, no son muchísimos goles los que he marcado utilizándolo, este regate, pero a mí me ha gustado. Yo os recomiendo que lo utilicéis porque es muy fácil de hacer, con cualquier delantero podéis hacerlo. Si por ejemplo tenéis un delantero que tenga 3 estrellas de pie malo o 3 estrellas de filigrana, por ejemplo, podéis hacerlo porque se necesita una estrella y no hay ningún tipo de problema. Si no sois de hacer regates y tal, este regate es un muy buen recurso. Ahora, si sois de los como yo, ¿no?, que nos gusta hacer regates de 5 estrellas, quizás un regate que vamos a usar poco, pero en alguna situación se le puede sacar bastante jugo y es bastante útil. Ya estáis viendo que en algunos ejemplos funciona muy bien, incluso se puede combinar con otro regate, ¿vale? Ahí lo vemos repetido en cámara lenta y de cerquita. Así que nada amigos, os animo a que lo utilicéis, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.